suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona. El club hará un homenaje de despedida a Sergi Roberto después del Gamper. Vamos a por ello. Pues bien, Sergi Roberto dirá adiós al Barça este martes en el Camp Nou. La cita será el 13 de agosto, al día siguiente del trofeo Joan Gamper, a las 12 horas en el Auditori 1899, tras 14 temporadas en el primer equipo. El último capitán del equipo tiene ofertas sobre la mesa, pero todavía no ha elegido destino. Su ilusión es la Premier League. Hace ya tiempo, desde mediados del mes de julio, que sabía que la continuidad de Sergi Roberto, 32, en el Barça era imposible, definitiva e irreversible, sobre todo tras la marcha de Xavi y las dificultades para inscribirle, aunque tuviera la renovación sobre la mesa. Sin embargo, su salida no había quedado resuelta. El último gran capitán culé, que aún no tiene equipo elegido, aunque sí ofertas, no podía marcharse en silencio, y no lo hará. El centrocampista de Reus dará una rueda de prensa de despedida en las instalaciones del Barça el próximo martes 13 de agosto en el Auditori 1899 de la UN remodelado Camp Nou. Según ha podido saber un medio deportivo culé, y si no hay cambios de última hora. El horario del acto está fijado para el mediodía a las 12 horas y el jugador desgranará todos sus sentimientos en esta difícil despedida tras 14 temporadas en el primer equipo y toda una vida de azulgrana. Aunque el club no lo ha comunicado, el presidente Joan Laporta podría asistir al acto, así como algunos de los que han sido hasta ahora sus compañeros. Estos días el jugador está tratando de resolver su futuro, dispone de equipos, cuenta con 5 propuestas, aunque su ilusión pasa por jugar en la Premier League. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. La cesión de Vitor Roque, al parecer, está más que confirmada. Vamos a por ello. Pues bien, el Barça manda a Vitor Roque a casa. El delantero brasileño no ha participado en la sesión de entrenamiento previa al Gamper. Último día antes del trofeo Joan Gamper y misma situación para Vitor Roque. El delantero brasileño, que no formó parte de ninguna de las sesiones de entrenamiento del sábado bajo las órdenes de Hansi Flick por malestar y fiebre, según informó el FC Barcelona, tampoco ha saltado al césped en la sesión dominical. Vitor Roque, que se ha personado en la ciudad esportiva, se ha marchado de ella poco después de encontrarse con los servicios médicos del club, que no han querido arriesgar y han preferido enviar a casa al brasileño, que tampoco tiene un puesto claro en los planes de Flick. Curiosamente, el futuro del brasileño se ha intentado aclarar estos días. Como ya informó un medio culé, su representante André Curí y el padre del futbolista se han reunido esta semana con el director deportivo del Barça, Deco. En una información que adelantó ayer un periodista nacional, el caso Vitor Roque ha quedado definido. Todas las partes han llegado a la conclusión que el joven delantero brasileño debe salir en calidad de cedido, algo que no veía bien el agente del futbolista, más partidario de un traspaso. Se espera una solución en los próximos días. Una salida buena para todos. A partir de ahora, el Barça y Vitor Roque trabajan para tratar de encontrar la mejor opción para salir del Barcelona, en formato de préstamo, con la intención de regresar al renovado Spotify Camp Nou. Una decisión a un equipo de la Liga sería una opción atractiva para todas las partes, ya que mantendría a Roque más cerca del Barça y al mismo tiempo incrementaría su tiempo de residencia en España, facilitando así su futura nacionalización y eliminando su estatus de intracomunitario. En las últimas semanas, varios equipos han mostrado interés por el jugador, entre ellos Porto, Lazio y Nápoles, aunque también se mencionan otros posibles destinos menos visibles. Aunque ha tenido pocas oportunidades con el Barça, el mercado sigue considerando a Roque como un delantero con gran potencial, capaz de convertirse en un habitual de la selección. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona y en concreto con la noticia bomba del día del mundo culé. Nico Williams da el sí a jugar en el Barça. Vamos a por ello.
Pues bien, Nico Williams da el sí al Barça. El futbolista, según fuentes del club Blaugrana, espera jugar de Blaugrana. El Barça sigue convencido, no ha dejado de estarlo durante todo el verano, de que Nico Williams vestirá la camiseta Blaugrana la próxima temporada. Fuentes internas del club han asegurado a un medio deportivo culé que nos ha dicho que quiere venir este verano. Eso sí, sin duda, el primer paso para que el jugador acabe jugando al lado de su amigo Lamine Yamal. Desde su irrupción en la Eurocopa, que ganaron con la selección española, Nico Williams ha estado en nombre de todo el barcelonismo, cuyo sueño es ver a ambos juntos en el Barça. Eso sí, según las mismas fuentes, toca ahora diseñar la estructura necesaria para financiar el pago. Algo que no será sencillo, pero que es imprescindible para que la operación se realice. En el Barça creen que la semana que viene fichará. Si todo encaja, y tal y como asegura el club, el jugador ha dado el sí definitivo, el fichaje se cerrará. De hecho, la voluntad del jugador era lo que debía desencallarlo todo. Laporta sí o sí. Para ello, además de haber seducido al jugador con un contrato a la altura del fichaje que se desea realizar, algo que Deco empezó a fraguar en la reunión que mantuvo con su agente Félix Tainta en Zaragoza, también habrá que pagar la cláusula de rescisión. No se trata de una cifra fácil, porque el Barça debe asumir los 58 millones de euros a los que hay que sumar el IVA, en total unos 62 millones de euros. Sin duda, Nico Williams es el futbolista que durante todo el mercado de fichajes de verano y junto a Dani Olmo, al mismo nivel que el Navarro, como se ha visto con su primeriza llegada, es el elegido por Joan Laporta. El presidente está dispuesto a tirar la casa por la ventana para construir un equipo ganador con Hansi Flick en el banquillo. Y ahora sí vamos con el temazo principal. Brutal noticia. Se acaban de confirmar las dos superventas del Barça para inscribir a Nico Williams. Vamos con la primera. Pues bien, acuerdo cerrado para el traspaso de Julián Araujo al Bournemouth. El Barça vende al lateral mexicano que pone rumbo a la Premier League, tal y como adelantó un medio nacional. A falta de hacer el comunicado oficial, Barça y Bournemouth ya han cerrado el acuerdo para el traspaso de Julián Araujo, el lateral mexicano que la temporada pasada jugó cedido en la Unión Deportiva Las Palmas bajo las órdenes de García Pimienta, quería ganarse un puesto en la plantilla de Hansi Flick, pero finalmente su destino pone rumbo a la Premier League. Como ya adelantó dicho medio, el club azulgrana, que necesita agilizar la operación salida para aliviar la delicada situación con el fair play financiero, vende a Araujo por una cantidad que rondará los 10 millones de euros. Si los tiempos se cumplen, desde el Barça esperan cerrar de manera definitiva la operación la próxima semana, en un movimiento que junto al ingreso de los 40 millones del impago de Líbero, darían al club la flexibilidad necesaria para concretar más inscripciones pendientes para la plantilla del curso 24-25. El club suma, así, un traspaso por un jugador que durante la gira de Estados Unidos no ha contado con la confianza de Flick. Solo ha disputado 45 minutos. El entrenador alemán incluso ha apostado por jugadores a pierna cambiada, como es el caso de Alex Valle, para la posición de lateral derecho, una demarcación que además seguirá contando con la presencia de un Jules Koundé completamente adaptado a la posición, siendo titular indiscutible en los planes del nuevo entrenador culé. Traspaso para consolidarse. El acuerdo finalmente es una operación que beneficiará a las dos partes, al Barça en el aspecto económico y al jugador por su parte en el deportivo, por la posibilidad de dar un paso más en su carrera en un club de la Premier League en el que gozará de más oportunidades, como la temporada pasada en Las Palmas. El curso pasado, en su primer año completo en Europa, Julián Araujo jugó un total de 28 partidos, 25 de la Liga y 3 de Copa del Rey, en los que sumó un total de 1.655 minutos y 2 goles. Y ahora toca la segunda. Pues bien, Lenglet cerca de salir. Reunión entre Deco y su agente en la ciudad deportiva Joan Gamper. El director deportivo del FC Barcelona, Deco,
Tiene mucho trabajo en este mercado y por ello no descansa ni en domingo. Hoy mismo se ha pasado por la ciudad deportiva Joan Gamper y, según una información de un medio nacional, se ha reunido con el representante de Clermont Lenglet, Gregory Ducat, el central francés que la pasada temporada jugó como cedido en el Aston Villa y un año antes en el Tottenham, debe salir del Barça a pesar de tener contrato hasta el 30 de junio del 2026. La principal razón, que entre ficha, cantidades diferidas y amortización, le costaría 19 millones de euros al club, cantidad inasumible para un equipo con problemas de fair play. Deco y el agente del futbolista se han encontrado para avanzar en una salida que podría llegar en los próximos días, pues el futbolista tiene diferentes ofertas, dos de ellas de equipos de la Liga, el Athletic de Madrid y el Villarreal. Eso sí, ninguno de los dos clubes puede asumir la importante ficha del francés. Por ello, es importante que antes haya un acuerdo entre el jugador y el Barça. En el club azulgrana estaban dispuestos a darle la carta de libertad, pero el inglés no quiere renunciar a los 2 años de contrato que le quedan. Por ello, todo parece indicar que acabará marchándose cedido por tercer verano consecutivo. Tanto cuando fue jugador del Tottenham como cuando lo fue del Aston Villa, el Barça asumió una parte de la ficha del futbolista. En esta ocasión, sin embargo, Deco quiere que el inglés haga también un esfuerzo y renuncie a parte de su sueldo. Es decir, que el esfuerzo lo hagan las dos partes. Todo parece indicar que la solución está cerca, aunque solo sea para este verano. Una vez el jugador y el Barça lleguen a un acuerdo entre ellos, Lenglet deberá decantarse por las ofertas que tiene. El Atlético de Madrid, que busca un central zurdo tras el adiós de Mario Hermoso, tiene como prioridad a David Hancock, pero sigue sin llegar a un acuerdo con el Feyenoord, por lo que podría acelerar la contratación del jugador azulgrana. Pues bien, como hemos escuchado, la venta de Julián Araújo al Bournemouth y la más que posible cesión de Clermont Lenglet al Atlético de Madrid, con opción de compra incluida, van a ayudar y mucho al Barça para inscribir a Nico Williams en la Liga. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!